Bienvenidos a Arte Fácil y Creativo, sección cocina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero que... Ahí estoy mejor. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bueno, mientras se va juntando gente, les comento. Hoy en Mar del Plata el día está nublado, mucha humedad, muchísima humedad, pero bueno, agosto en Mar del Plata es así. Todos los meses en Mar del Plata son así, pero bueno, les comento. Hoy vamos a hacer una pasta frola súper rica, súper fácil, como todas las recetas que yo les hago o les enseño, digamos, entre comillas, son súper fáciles. Esta masa que... Hola, ma, ¿cómo andás? Bien, esta receta es para vos, mami, te la dedico a vos, pasta frola, de membrillo. Hoy de membrillo pueden hacer de batata, de membrillo o de lo que ustedes quieran. Saludar a mi mamá. ¿Se escucha? Díganme si se escucha. Tengo el volumen, así que calculo que sí. Esta receta que voy a hacer hoy... Yo ya hice unas masitas, que son de la masa de las galletitas de Valen, que cuando mi hijo nació, nació con una alergia que se llama APBL, que es una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces no podía conseguir, no podía consumir nada que tuviera leche, manteca, ningún derivado de vaca. Así que bueno, en el hospital me dieron este recetario donde estaban estas recetas. Vamos a bajar un cambio. Estaba esta receta de galletitas. Esta masa se puede usar para galletitas de dulce de leche, sí, también, qué rico. Se puede usar para hacer galletitas, se puede usar, hola Janina Machado, ¿cómo estás? Para hacer la base del lemon pie, que ya la hicimos. Se puede usar para hacer la pasta frola, se puede usar para hacer cualquier tipo de tarta, la de dulce de leche, pueden usar para hacer la de ricota también, ¿sí? Hola Pri, ¿cómo estás? Bienvenida. Janina Machado, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer esta pasta frola que es súper, súper, súper fácil. Janina Machado, hola, saludos desde Saladillo, mucho gusto, bienvenida Janina de Saladillo y Susana Muchuti del Chaco, ¿cómo le va? Muy bien, voy a respirar un segundo. Vamos a hacer esta receta, es súper rápida. Así que no los voy a molestar mucho hoy, ¿sí? Lo que vamos a necesitar son muy poquitos ingredientes. Ustedes saben que yo no cocino ni consumo manteca, tampoco hago cosa frita y trato de no comer tanto queso. Así que bueno, todas las recetas que yo haga tienen aceite, ¿sí? Es muy raro que yo haga algo con manteca. Así que bueno, si a ustedes no les gusta, porque hay gente que no le gusta... Hola Silvia Cuello, ¿cómo estás? Hola Miriam, bienvenida. Miriam Cuore, ¿cómo está? Bienvenida. Si a ustedes no les gustan las recetas que yo hago porque tienen aceite, el otro día una señora me decía, las pepas muy ricas, pero a mí no me gustaron porque se le siente mucho el gusto a aceite. Bueno, está bien, no hay problema. Hay un millón de recetas de pepas con manteca, margarina. Cada uno lo hace como gusta, ¿sí? Yo les enseño lo que yo hago porque es fácil y es rápido. Aparte, en toda casa es más fácil que haya aceite a que haya manteca. ¿Sí? No, estaba viendo si tengo todo. Bueno, para hacer esto, esta base, vamos a necesitar... Para mi hija, esto es para mi hija. Esto es un pocillo de café, ¿no? La mitad de aceite. Pues, ¿y cuánto es un pocillo? Esto es un pocillito, la tacita chiquita de café. Esto es un pocillo. Vamos a necesitar medio pocillo de aceite. ¿Sí? 100 gramos de azúcar. Si gustan, ralladura de limón. Esperen que me olvidé. La esencia de vainilla. Acá está. Si les gusta, le ponen ralladura de limón. Yo le voy a poner esencia de vainilla. 200 gramos de harina leudante. Un huevo. Y 100 de azúcar. ¿Sí? Perfecto. Hola Laura Piri, bienvenida. ¿Cómo estás? Me gustaría saber de dónde me están viendo. Y si pertenecen a alguno de los grupos que invité, para después agradecerle al administrador que me permite compartir, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. Yo voy a usar estos moldecitos. A ver de cuánto será esto. Esperen a ver si tengo la regla acá. Este es de 20. 20 de diámetro sería. ¿Sí? Son descartables. Los pueden usar. Después sacan la tartita, la ponen en un... la bandejita y lo pueden volver a utilizar limpiándolo bien, y si no, si entregan o si lo hacen para vender. Hola Gabriela Juárez, ¿cómo estás? Bienvenida. Si lo hacen para vender,
lo pueden entregar en esta bandejita así. O la sacan, le ponen una blonda y ponen en una bolsita bien empaquetadito. Yo la preparación que voy a hacer sirve para dos. Dos de estas de 20. ¿Sí? Es chiquitito, ¿sí? Ustedes hagan lo que, el molde que tengan. Lore Garay, hola, te estamos viendo de Santa Fe. Bienvenido a Santa Fe. Bienvenida, Lore. Silvia Cuello de Villa María, Córdoba. Ay, qué lindo, a mí me gusta Córdoba. Yo conozco Córdoba. Fui de viaje de egresado hace muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos años. Fui, no me acuerdo en qué año, pero fui a Carlos Paz, ahí en el lago San Roque. Qué re lindo. Ay, qué lindo. Bueno, saludos a Córdoba y saludos a Santa Fe. Muy bien, vamos a empezar con la receta. Bien. En un bowl, miren, me compré un bowl de vidrio. Ay, ¿no es hermoso? Bueno, perdón, es la emoción. Vamos a cascar un huevo. ¿Sí? Un huevo. Yo lo rompo aparte porque saben que siempre puede haber un peligro. Gabriela Juárez dice, hola, ¿no me perdí nada? No, 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 no. Puras gansadas hablé al principio. Nada, dije que esta receta se la hacía a mi nene. Mi nene ya está curado. Él tenía una alergia cuando nació, que es APBL, que es una alergia a una proteína de leche de vaca. Así que no podía consumir nada que tuviera lácteos. Nada, 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 nada. Entonces me dieron esta receta para que le haga, que pueda comer galletitas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es básicamente. Recuerden que yo después este video lo guardo en Facebook y después de dos o tres días lo subo al canal de YouTube de Arte Fácil y Creativo, se ve al revés, pero bueno, donde se pueden suscribir y después el video lo pueden ver solamente en el canal de YouTube, ¿sí? Yo dejo el link, dejo todo, así que suscríbanse, no hay problema. Jesse Cardoso dice, hola Pato, te estoy viendo desde José León Suárez, provincia de Buenos Aires, saludo. Muchos besos a José León Suárez, Buenos Aires, Jesse, bienvenida. Vamos a empezar con la receta. Un huevo. Vamos a poner 100 de azúcar. Pueden usar azúcar negra si quieren, no hay ningún tipo de problema. Pizca de sal a los 200 de harina leudante. Acá voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Ustedes le pueden poner cascarita de limón si quieren, si les gusta, no hay problema. Y el medio pocillo de aceite, ¿sí? Recuerden que yo no consumo... Esto me molesta la cascarita de ahí. Ahí está, perdón. No cocino ni consumo manteca, ¿sí? Vamos a mezclar esto. Se ve, ¿no? Tampoco necesitan hacer ningún batido muy especial de nada, ¿eh? Vamos a batir esto, incorporamos bien el azúcar, 100 gramos de azúcar, un huevo. Hola, Delia, ¿cómo va? Saludos al Chaco. Esperen que tengo un cosito acá. Ahí está. Batimos ahí. Ahora dejo el batidor. Pongo la harina, 200 de harina leudante. Y como ustedes ya saben, a mí me gusta ensuciar cosas. Voy a agarrar una espátula. Karina Gatti, ¿esta receta se puede hacer salada? No sé, nunca probé hacerla salada. Probá y después contame. No sé. Sé que es, son galletitas dulces, así que no sé si se puede hacer salada. Habría que probar, ¿sí? Yo les doy la base, ustedes prueben. En la cocina hay que divertirse, hay que experimentar. Todo se come, nada se tira. Por ahí inventas una receta nueva, Vane, prima. Fíjate. Y después me contás. Después contame. ¿Sí? Muy bien. Vamos a armar esta masa. Ahora ya la voy a volcar a la mesada. Tengo un poquito de harina extra. Es una masa muy linda, es muy fácil de hacer, muy rápida. Dejo esto acá. Con un poquito de harina extra. Esta sí es harina común. La que pusimos en la masa es leudante. Vamos a bajar esto acá. Todo, todo. No hay que desperdiciar nada. Y vamos a unir la masa, ¿sí? Es una masa súper suave, pero a la vez bastante quebradiza, ¿sí? Hace mucho calor acá, dice Delia. ¡Qué suerte, Delia! Acá hace un frío, está horrible. Saludar a Miriam Cuore y saludar a Delia.
saludar. Ahí está. Acá está bastante feo. Ayer estuvo lloviznando. 2 días de calor, pero humedad. Así que bueno, todo mal. Hoy está nublado, está raro. Vamos a amasar. O sea, amasar no es amasar como si fuera masa de fideos. Ayer hice unos fideos con tuco, se me pegaron. Pero me divertí mucho. Bueno, y sí, hay que... Y bueno, algo habrás hecho mal, no seguiste mi receta. No, hay que divertirse. En la cocina hay que divertirse. ¿Sí? Me imagino cómo te habrás divertido. Pero bueno, todo se aprende. Todo se aprende. ¿Y qué hiciste? ¿Te lo comiste igual? ¿No sacaste foto? Qué poquitos que somos hoy. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. Vamos así. ¿Ven que es una masa? Que la voy dando vuelta, no la voy amasando mucho. Me olvidé de agarrar el palote. Ponemos otro poquito de harina. Ahí. ¡Pim! Voy a agarrar mi palote que está acá abajo. Poquito de harina y vamos a estirar. Una vez que formamos la masa así, no hace falta dejarla descansar ni nada, ¿eh? Estiramos. Es una masa hermosa. También depende mucho de la humedad del ambiente con las masas. Yo el otro día que hice las otras pastas frola, que tengo una terminada, yo le hacía así a la masa y se estiraba sola. Esta no. También que ayer usé un huevo más grande. Sí, eso fíjense también. Vamos a estirar la masa. Tengan cuidado porque es delicada. ¿También se escucha bien? Sí, ¿se me escucha? Muy bien. Estiramos. Sí, no muy fina. ¿Qué es esto? Ah, ahí. Perdón. Calculamos más o menos. Me pensé que iba a salir una sola. Bueno, ustedes se fijan, ¿eh? ¿Sí? Por lo menos que salga una ahora para mostrarle a ustedes. Voy a agarrar un cuchillito de acá. Estamos tranquilos hoy. Bien. Bien ahí. Bueno. Yo, como les digo, voy a usar este molde que se compra en cualquier papelera, de aluminio. Si ustedes tienen el molde desmontable, usan ese. Vanessa Castañondo, hola, llegué muy tarde. No, llegaste bien, recién estamos empezando. María Doga, soy María y voy a hacer tus recetas. Espero fotos. Ustedes hagan las fotos y después me hagan las recetas y después me mandan las fotos. Yo encantada de la vida porque... Así se dan cuenta que son súper fáciles de hacer. Y no son para nada complicadas. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a enrollar ahí. Ponemos el molde. Muy bien. Fonzamos el molde. Muy bien. Cortamos el excedente. Ustedes, les decía, pueden usar este molde. Pueden usar el molde desmontable, el de hacer tartas, el que tengan. Vamos a saludar a Olga Rosalía, bienvenida, Olga Basualdo, y a Oriela Castillo, bienvenida. ¿De dónde son, chicas? Cuéntenme de dónde son, si pertenecen a alguno de los grupos que invité, para después agradecer al administrador. Esta receta está buena para hacer para vender. Hacen para vender. Hacen más chiquititas pastas frolitas. Y vende. Llénense de plata. Tenemos el molde forrado, ¿sí? Vamos a dejar acá a un costadito. Les voy a mostrar. Primero vamos a hacer una. Sí, vamos a hacer una primero. Esta la vamos a sacar. Después, si sobra masa, la saco. Y si no, después le hago unas galletitas a Valen. Yo acá tengo en esta ollita dulce de membrillo que aligeré con un chorrito de agua. Porque si bien el dulce era blandito... Hola, Patri. Hola, ¿cómo le va, Olga? ¿Todo bien? Olga Rosalía Basualdo, bienvenida. Tengo dulce de membrillo, ¿ven? Que está flojito. Lo puse en la ollita, lo pisé con el pisapapa. Verónica de Orizaba. ¿Dónde queda eso? Perdón, que sea tan ignorante. Bueno, bienvenida igual. Beltrán, Verónica Beltrán. Bueno, tengo el dulce de membrillo. Lo puse en la ollita, lo pisé con el pisapapa y le eché un chorrito apenas de agua. Si le quieren poner vino tinto, también sirve.
Soy de Bahía Blanca, estoy haciendo el licor de mandarinas. ¿Qué nos enseñaste? ¡Ay, qué bueno, Vanessa Castañondo! ¡Qué rico! Yo ya tengo macerando otro botellón. Sí, porque acá desapareció. No sé con quién se lo tomó. La repartí y no quedó nada. Y no me quedé yo. Y estaba muy rico, la verdad que estaba muy rico, súper fácil. Lo único que hay que esperar a que se macere una semana, 10 días. No importa, ya mañana le tengo que poner el alcohol y pasado no hay más. Aparte, mandarinas hay por todos lados, están baratas, hay que aprovechar. Quiero fotos, ¿eh? Quiero fotos de el licor de mandarina, Vanessa Castañondo. Corina Ramos, hola, soy de Chile, bienvenida, Chile. Y Verónica Beltrán me dice de Veracruz, México. Con razón no me sonaba. Bien ahí, bienvenido, Veracruz, México. ¿Cómo va? Debe hacer calor por allá. Qué lindo. Bueno, les digo, volvemos acá, al dulce de membrillo. Dulce de membrillo aflojadito con apenas un chorrito de agua pisado con el pisapapa o con un tenedor. Le pueden poner un chorrito de vino si quieren. Como se calienta, el vino se evapora, no pasa nada, no se van a poner ebrias con esto. Con el licor sí, pero con esto no. A ver, Vanina Lescano dice: yo soy de Tucumán, pero vivo en Buenos Aires desde hace más de 20 años. Soy médica y estoy aislada en casa esperando el resultado del hisopado. Bueno, tranquila, tranquila. En estos días es muy normal. Espero que salga todo bien. Y si te da positivo, hay que hacer las cosas bien y ponerle onda y ponerle mucha fuerza, ¿sí? Muchísima suerte. No me sale el nombre. Vanina Lescano. Tranquila. Mirta Tapia Ramos. Hola, haré tu receta. A ver cómo me queda. Saluditos desde Linares, Chile. Bueno, muy bien. Espero fotos. Araceli Martínez, hola desde Michigan. Michigan. Allá en Michigan de los Estados Unidos. Mira, ¿en serio? Mira, qué buena. Bienvenida. Araceli Martínez, bienvenida. Muy bien. Bueno, seguimos con el dulce. Ya lo ablandé otro poquito. Vamos a agarrar la bandejita. Bici Álvarez Fernández dice: hola desde España. Bienvenida, ¿cómo va? Bienvenida, España. Vamos a poner. Voy a agarrar una cuchara. Ustedes saben que a mí me encanta ensuciar cosas. Vamos a agarrar. Esto también lo pueden poner si tienen una manga pastelera o un sachet de leche. Lo meten adentro, le cortan el piquito y lo ponen más fácil, ¿sí? Y si no, con una cuchara, como voy a hacer yo, mejor todavía. ¿Bien? Está blandito, así que no vamos a tener problema. Les gusta con mucho dulce, le ponen mucho. Les gusta poquito, le ponen poquito. Lo pueden hacer de batata, de membrillo, de dulce de leche, mitad y mitad. De algún dulce casero que hagan, dulce de higo. Qué rico. Cualquier cosa le pueden poner, la verdad. Cualquier relleno es pasta frola, a todo el mundo le gusta. Van a poner bastante. A mi marido le gusta de batata, pero no conseguí dulce de batata. Yo, bueno, igual se lo va a comer. Se va a quejar, pero igual se lo va a comer, así que no hay ningún tipo de problema. Es mucho dulce, acá tengo casi 1 kilo de dulce. Porque a mí me gusta ser así de exagerada, no, no hace falta 1 kilo de dulce. Bien, vamos despacito. ¿Sí? Si ven que se levanta mucho, mojan la cuchara en un poquito de agua y lo pasan por atrás. Delia, la sé hacer, pero seguro con tu receta me va a salir exquisita. Obvio. Obvio, Delia, porque es sana. Seguramente que la receta que usted tiene tiene manteca. Yo no consumo manteca, pero esta queda muy rica. Clarie Benítez, hola Barranquilla, Colombia, mi saludo. Muchísimas gracias por estar, Clary, de Colombia. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo lugar. Ay, qué lindo. ¿Cómo me gustaría tener plata e ir a cocinar por ahí, llenar estadios así? Gracias por venir a verme, vamos a cocinar. Soñar no cuesta nada, che. ¿O no? No podía estar a la casa de mi vieja, me voy a ir a Colombia. Bueno, algún día van a ver, lo voy a lograr. Bueno, ponemos esto acá. Yo me voy y me olvido que estoy con ustedes ahí y me pongo a hablar como si lo estuviera acá en casa. Yo soy así. Los que me conocen saben que hablo cansada todo el tiempo. De la Piedra MC. Saludos desde México. Bienvenida a México.
Saluditos. Bueno, vamos a cortar las tiritas que vamos a poner arriba. Con un cuchillito, con una regla, con la cuchilla, con lo que quieran. Vamos a hacer tiritas. Si la masa queda muy blandita, pueden hacer rollitos. No hay ningún tipo de problema. El entramado este que vamos a hacer arriba es como a ustedes más les guste, como a ustedes más bronca le dé, lo que les salga, no hay ningún problema. Yo les doy la base y ustedes lo adaptan a su molde, a su cocina. Hola Casi, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy haciendo pasta frola de membrillo, súper rápida, súper rica, con la masa de las galletitas de Valen. Esta masa es súper fácil, hicimos en 2 segundos. Esperen que termino de cortar las tiritas, traten de que sean todas parejas, ¿o no? Como más les guste. Bueno, hay que darlo. Yo no las pinto con huevo, a mí no me gusta. Si ustedes después que la armaron la quieren pintar con huevo para que quede más dorada, no hay problema. Con huevo, con leche, con lo que quieran. Primer tirita al medio. Es muy gruesa, la cortan más finita, no hay problema. ¿Sí? Ahí. Vamos a poner una cruzadita para formar el entramado. Ahora se los muestro bien, no sé si se está viendo, esperen que la paso para acá. Ahí. Así. Ahora está para acá. Acuérdense que va a crecer un poquito porque tiene harina leudante, ¿eh? No los acerquen mucho porque si no se va a tapar todo. ¿Los ingredientes quedan publicados? No, ahora te los repito, no hay problema, pero el video queda publicado. Si te querés mirar todo el video del principio, podés, Vanina Lescano, no hay problema. Gaby Salazar, saludo desde Bolivia, realmente se ve delicioso. Bienvenida a Bolivia, sí, está muy rico. Yo me hago propaganda sola. Es muy rico, sí, la verdad que sí, porque es una masa muy fácil, podés hacer galletitas con esta masa, que es originalmente es una masa de galletitas. Yo la usé para hacer una torta de ricota grande así, que bien, grande así no exagero, porque era de la pizera, un molde de torta así, grande así, mi mamá no me va a dejar mentir. Hicimos una torta de ricota con esta base de masa. Muy rica estaba, muy, muy, muy rica. También sirve para hacer el lemon pie. En el canal de YouTube está el lemon pie que usa esta masa, ¿sí? Bueno, perfecto. Yo lo voy a dejar así, ¿ven? Ahí quedó el entramadito. Muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a poner en una fuente para poder manejarlo mejor en el horno. El horno, obviamente, ya está precalentado. Mínimo 15 minutos precalentado. Lo podemos poner un toquecito más arriba de mínimo y lo dejamos. Va a tardar más o menos entre 10 y 15 minutos. ¿Sí? Depende del horno de cada uno. Eso, siempre presten atención a eso. Vamos a meterlo ya. Al fondo. Muy bien. Mientras eso se hace, esperen que esto ya no lo necesito. ¿Vieron qué bonito mi tarro, no? También lo pueden aprender a hacer en el canal de YouTube. Por ahí anda Valentino. Si se escuchan risa, está Valen en la pieza con el padre. Muy bien. Voy a ordenar acá un poquito. Esta masa ni se les ocurra tirarla. Pueden hacer otra pasta frola sin tapa. O galletitas para los chicos. Es muy linda masa, ¿ven? Muy linda masa. Muy, muy bonita. Muy rica. Súper lo hacen galletitas finitas. Quedan súper sequitas. Muy, muy ricas. Muy bien. Déjenme limpiar acá un segundito. Ya prácticamente estamos terminando. Este no quiero que se moje. Esta masa la voy a poner en este cuenquito que tenía la harina y la voy a dejar ahí. Yo después sigo haciendo galletita y después les muestro, subo la foto. ¿Sí? Si tienen chispitas de chocolate, pueden hacer las galletitas y les ponen 4 o 5 chispitas y lo mandan al horno. Pepas, las pepas las hicimos, Delia, sí. Sí, también pueden hacer pepas. No es la misma masa, pero también se puede. Sí, 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 sí. Galletitas de formita o lo ponen a los chicos a cortar galletitas y listo. ¿Sí? Perfecto. Yo acá para cuando salga del horno tengo, esto es un poquito de mermelada de damasco que yo tenía en la heladera, la blandé así con el tenedor y con el pincelito lo vamos a pintar por el borde cuando ya salga del horno para ponerle el coco.
No les gusta el coco, no le ponen. Les gustan las grajeitas, las granas de colores, le ponen granas de colores, ¿sí? Eso va en cuestión de gusto de cada quien. Les voy a mostrar cómo queda la terminada. ¿Ven? Se ve ahí, se ve bien. Esta vez que tiene el tramadito con, en vez de tiritas planas, son choricitos. ¿Ven? Patri, el almíbar caliente. Le agregué alcohol. Le agregué alcohol. ¿O es en frío? Me olvidé. No, en frío. El almíbar para los licores siempre va en frío. Siempre. Porque si vos le ponés el almíbar caliente al alcohol, se evapora el alcohol, pierde la gracia del licor, ¿sí? Eso siempre el almíbar en frío, siempre, siempre. Ayer me pasaron la receta cómo hacer leche condensada. Bien, yo tengo en el canal de YouTube cómo hacer leche condensada. Sí, yo hice, muy fácil con leche común, porque hay recetas con leche en polvo. Yo tengo leche común, la hice con leche en polvo, con leche común, perdón. ¿Cómo la haces? Vos hiciste, sí, la hice y no me acuerdo. A ver si la tengo anotada acá. Dame 2 segunditos, pues yo acá tengo mi super librito. Porque hay cosas que tengo anotadas acá en el cuaderno y hay cosas que no. No la tengo acá. Pero buscala en el canal de YouTube de Arte Fácil y Creativo. Ahí está, yo la hice. Creo que está con la receta del queso crema. Me parece que era junto con esa, o por ahí andaba, o la hice sola, la leche condensada. La verdad que no me acuerdo. Pero sí, la hice. Creo que era por cada vaso de leche, medio de azúcar. En una ollita y lo revolvés y le das, son como 40 minutos. Y te queda exactamente igual que la leche condensada comprada. Que esa leche condensada la usamos para hacer el Baileys. Sí, buscá la receta porque en el canal de Arte Fácil y Creativo está. Bueno, gente, les muestro la pasta frola cómo queda. Una taza de leche y media de azúcar. Exactamente, Vanessa, viste, tan mal no estaba. Así. O sea, con esa cantidad, no, no, gracias a vos, Vanessa, no hay problema. Con esa cantidad te sale muy poquito, ¿verdad? Haciendo por lo menos 1 litro de leche y calcular el azúcar, ¿sí? Así queda la pasta frola, miren. Con razón se terminó el licor y nada. Se me terminó el licor y nada. Claro, al ponerle el almíbar caliente, el alcohol se evapora. No, el almíbar siempre, siempre frío. Por eso yo siempre lo tengo preparado, porque tiene que estar frío, ¿sí? Porque si no el alcohol se evapora y no pierde la gracia, no tiene gracia tomar un licor si no te pega. Les voy a mostrar una cosa. Esta, pobre, la rescaté. ¿Ven? Este era de batata. ¿Ven? Queda muy rico. ¿Ven la masa abajo? Bien crocante. Así que bueno, nada, básicamente eso. Y ya estaríamos terminando. A ver, espérenme un segundo, voy a ver esto. Se lo puse, lo vamos a dar un toquecito más de horno. Bueno, así queda la pasta frola terminada. Yo la pinté con la mermelada por el costado y apenas le puse un poquito de coco, porque a mí mucho el coco no me gusta, queda entre los dientes, es incómodo. Si ustedes antes de meterla al horno la quieren pintar con huevo, píntenla con huevo, la pueden pintar con leche, la pueden pintar con agua, lo que ustedes quieran. Si no tienen mermelada de durazno, damasco, lo que quieran. Hola María Rosa Galván, ¿cómo estás? Bienvenida. Si no tienen mermelada y tienen un gel abrillantador que venden, lo pintan. No tienen, pueden hacer un almíbar bien... Un almíbar, un poquito de azúcar, un poquito de agua. ¿Cómo estás, María Rosa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un poquito de azúcar, un poquito de agua, un almíbar, lo pintan, le ponen y ya está. Es para que se pegue el coco, ¿sí? También lo pueden pintar con clara, cruda, pero hay gente que... Hola, profe, dice sí, Patricia Silvia. ¿Cómo estás? Patricia Silva, perdón. Qué rica. Sí. Bienvenidas. Me da cosa cuando me dicen profe, la verdad que me da mucha vergüenza, pero bueno. Patricia, Patri, Paisa, qué sé yo. Bueno, esta es la pasta frolita que hicimos. Yo ya la tenía hecha porque sabía que aquella iba a tardar un ratito. Es muy fácil la masa. Ahora les voy a pasar de nuevo la receta. Recuerden, esta receta pueden hacer galletitas, pueden hacer la base de la pasta frola, la del lemon pie, la de la tarta de ricota, la de tarta de crema, la de tarta de fruta, cualquier tarta dulce, pueden usar esta receta. ¿Sí? Muy rica, muy rica.
Súper fácil, lleva 100 gramos de azúcar, medio pocillo de aceite, pocillo de tacita de café. Qué buena pinta, sí, Lorena, está muy buena. María Rosa Galván, eres una genia. Ay, bueno, muchas gracias. Me hacen poner colorada. Lorena Morea Clemente, qué buena pinta. ¿Viste lo que es? Hacela, o sea, que prueben hacer esta receta. Les paso los ingredientes. Un pocillo, medio pocillo de aceite. ¿Sí? El pocillito, la tacita de café chiquita que en toda casa hay. 100 de azúcar, ralladura de limón o esencia de vainilla. Pueden ponerle las dos si gustan. 200 de harina leudante. Un huevo y listo. Y ahí se termina la receta. Mezclan el huevo, el aceite y el azúcar con la esencia. ¡No! Perdón, lo leí y no dije. Patricia Silvia dice, siempre quiero hacer lemon pie y no me animo. Son muchos pasos. Para nada. Hacé mi lemon pie que está en el canal de YouTube y vas a ver lo fácil que es. La crema de limón es súper rica. Si bien es ácida por el limón, no es esa que haces como si chuparas el limón así de golpe. Es muy, muy fácil. Muy fácil. Probá, mirá el video y probá. Vas a ver que es esta masa con la crema de limón que es súper fácil. Se hace todo en frío y después se calienta. Y el merengue es lo más fácil del mundo. Probá a hacer mi receta y vas a ver que no te vas a arrepentir. Es súper fácil. Hacerlos chiquitos, vendelos. Hagan y vendan. Estas también hagan las chiquititas así y véndanlas. Prueben, prueben, háganme caso, háganme caso. Bueno, gente, Patricia Silvia, re económica tu receta, la voy a probar, busco recetas, gracias. Busco tu receta. Fíjense, sí, porque yo todas las recetas, como decía al principio, todas las recetas que hago son súper fáciles, ¿sí? No llevan manteca, que por ahí es más común en una casa tener aceite que manteca, ¿sí? Se ve buenísimo, Gaby Salazar. Bueno, muchísimas gracias. Siempre van a ser así mis recetas, porque yo no tengo plata, no consumo manteca, no hago cosas fritas, y son fáciles, muy fáciles. Prueben de hacer esta pasta frola. Voy a ver cómo está la del horno, porque me gustaría mostrársela cuando sale. Se está inflando, parece un sapo enojado. Pero todavía le falta. Vamos a hacer una cosa. Yo cuando la saque del horno y la decore y le ponga el brillito y el coco y todo, saco la foto y la subo a los comentarios de este mismo video, ¿sí? Donde también les voy a dejar el link del canal, ¿sí? Para que se suscriban al canal. Somos 360, ya de a poquito vamos escalando. Millones de gracias a todos los que se suscriben. Hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta. Hay gente que me da me gusta y hay gente que me da el dislike. Bueno. Lo lamento, si no te gustó, no te gustó, no hay problema. Yo no le pondría nada. Si no te gusta un video, no le pongan la manito para abajo. Pero bueno, es mi forma de pensar. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Prueben a hacer estas recetas. Todas las recetas y todas las artesanías que están en el canal son súper fáciles. Y con cosas que tenemos en casa. Seguramente tenés un pedacito de madera, una servilleta, un poco de pegamento. Te haces un cuadrito, te haces un cosito para colgar las llaves. Tenés un poquito de aceite, harina, azúcar, cosas básicas que hay en casa y te haces unas galletitas o unas pepas poniéndolo algo un poquitito más. Te haces unas pepas, las bañás con chocolate, esta misma le haces unas tiras con chocolate así, por favor. Siempre fáciles y económicas. Para el jueves que viene, ¡ping!, cambiando de tema, esta semana voy a poner una encuesta porque tengo dos recetas, pero no sé cuál hacer porque las dos me la pidieron. Las tengo que hacer a los dos, obviamente, pero me gustaría que me digan cuál. Una sería escabeche de pollo. ¿Por qué no me quiero meter para probar? Sí, porque me quiero meter para probar. Venga, venga, métase, suscríbete, dale like a los videos, activa la campanita para no perderte nada y hacé las recetas, vas a ver que están muy, muy buenas. Decía, para el jueves que viene tengo ganas de... Que ustedes elijan o escabeche de pollo súper fácil, súper express, así como todas mis recetas, o berenjenas en escabeche. Voy a poner ahí como si fuera una encuesta, a ver cuál gana. El que gana, lo hago. Y el otro lo haré la otra semana, seguramente. Hicieron los picles, yo hice los picles y estaban muy buenos. La verdad que me sorprendí yo misma, porque a mí los picles no me gustan.
Pero estaban buenos, estaban muy ricos. Me comí los picles, me comí los bombones, me comí toda la mantequilla de maní, no hay más. Me tomé todos los licores que hice. No tengo, estoy haciendo más de mandarina porque no hay más. Y ahora corto mate con mi marido, pasta frola. Yo me voy a mandar fotos si quieren, pero bueno. Hagan las recetas, háganme caso. No confíen en nadie menos en mí, pero hagan las recetas porque son muy fáciles. En una tarde te haces un montón de galletitas que podés envasar y vender por cuarterío. O bueno, o para, no sé, empezar un negocio así de venta chiquito. Puedes hacer esto, con esta misma masa puedes hacer lemon pie, puedes hacer torta de ricota. Eso también la tendríamos que hacer, pasa que esta masa ya estaría media quemada. Mucha de esta. Así que bueno, gente, ya está, listo. No hablo más. Me cansé de hablar. Cualquier duda que les haya quedado, me lo dejan en los comentarios de este video. Yo ahora corto, pongo la pava, tomo unos mates con mi marido y le doy me gusta a todos los comentarios. Seguramente que alguno se me pasó. Les pido mil disculpas, yo comento todo. Suscríbanse al canal de Arte Fácil y Creativo. Se ve al revés, pero bueno, no hay problema. Denle like a los videos. Activen la campanita para no perderse ningún video de los que subo. Nos vemos el jueves que viene a las 5 de la tarde. Les voy a dejar ahí en Facebook la encuesta para ver qué hacemos. Si hacemos escabeche de pollo o berenjenas en escabeche. También súper fácil, no es esa que tenés que dejar toda la noche las berenjenas con sal para que se desagüen y que se salga lo amargo. No, no, no. Eso ya pasó, es otra época. Para ver cuál gana. Y el jueves que viene haremos la receta ganadora. Los espero el jueves. Genial, muchas gracias. No, por favor, Patricia Silva, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por seguirme. Cualquier duda me la hacen llegar. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Besitos. Chau, chau.